Bueno, gente, vamos a tener un desafío de comer todos estos. Son 16 panchos, serían 8 para cada uno. ¿Llegamos a decir? ¿Llegás a comer tus 8? El reto es, tenemos un vaso y el que se termine primero pierde. ¿Llegás a comerte los 8, decís vos? Sí. ¿Sí? Vale. Pronto. ¿Listo? Ya. Va. Suscríbete antes que nada. Dale, a ver. Está bueno. Yo sé que no me había gustado con la mozzarella, pero sí me gusta. Ah, ¿no? ¿No has probado? Yo la he probado y está de más. A ver si le ponen papita y todo. Qué bueno que empezamos ahora, porque si no se iban a enfriar más. O sea, calentito de otra cosa. De última. Nos metemos al micro y ya era. Ya voy antemano que le voy a echar ketchup porque quiero que le dé un toquecito más de gracia. Acá el reto, como dijiste vos, comer sin tomar agua y terminaste de los panchos también. Que yo creo que luego con el hambre que tenemos lo vamos a terminar. La termina. Yo voy a perder, bueno. Hay otra cosa con el ketchup. Bueno, yo el primero voy a ver si me la juego en editar y poner un ¡cling! Uno y cuando termine ¡cling! Un uno al lado. ¿Me da piola? Sí, me da. Sí, no me da. Wow, el segundo yo le puse ketchup, le da un poquito más de gracia, me va a gustar. A mí me encanta el ketchup, así que está. Como viste en las tomas, lo que hicimos fue primero hervir los panchos y después los metimos en el horno. Entonces en el horno queda más crocantito. Íbamos a hacer papas fritas, pero quedaron en el intento porque no teníamos tanto aceite y tipo quedaron más blancas que tal. Igual, gente, que sepan que este video es improvisado. Primero íbamos a salir a un lado y no pudimos y hicimos esto. Quizás con esa plata que gastaba yendo afuera, te comés 16 panchos de lo que muchachos. Pero da, vamos a salir, pues. vamos a ir por allá a comer con el puño. Después pueden dejar en los comentarios si quieren algún otro tipo de desafío con esto, porque la otra vez hicimos el desafío de las 10 carnes con la hamburguesa con el puño. Ahora hicimos este desafío con los panchos. Después, si se le ocurre alguna otra comida, dejen en los comentarios y podemos hacer, yo creo. Nos preparamos. El segundo ya lo liquide yo. ¿Vos cómo vas? Voy con el segundo. Vamos con el tercero acá. Y yo me lo morfo a la carrera. Nada más, tipo, yo no comí nada prácticamente, así que sabés que estoy olímpico. Vaso mío. Vaso de Leandro. Todavía no tomo agua. Hay pancho hoy en día que le ponen abajo, le ponen tomate, le ponen papita por arriba, le ponen salsa, le ponen no sé qué cosa. O sea, queda un coso así, gigante. Si le agregaba eso ahí sí, con 8 panchos, quedamos al que olímpico. Tercer pancho. Cuarto, creo, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si lo hacía por tiempo, pero prácticamente estoy comiendo como un... como una termita. Llegué a comer los 8. ¿Sí? No, no, no. Voy a perder el resto del agua, bro. Necesito agua para comer. Yo podría comer sin agua, pero después cuando termine el desafío, ¿sabes qué? Una canilla, me bajo todo. Gente, perdí el reto. No aguanto sin agua. ¿Pero todo? Volando, todo sin agua. Bueno, bueno. Vamos con el quinto. Y no olvidamos la miniatura, pero bueno. ¡No! El cuarto, gente. Este es un cumpleaños. A mí me pasó una vez en un cumpleaños familiar. No voy a decir el nombre, ¿no? Pero el anfitrión, o sea, quien había invitado a toda la gente y todo. Él sabía, ¿le gusta comer a la gente? Bueno, tomá, comé pancho. Cada ratito vos estabas comiendo o estabas apenas terminando. Tomá, comé otro pancho, no pide otro pancho. Y así tuvo todo el cumpleaños. Come, que le pancho, que le compacho. Ah, viste que ahora no se van a quejar de que hay poco. Ahora se van a quejar de que ya está, no quieren mandar. Y el tipo daba pancho. Y salía uno y entraba otro, salía uno. ¿Sabes lo que una vez? No, ya está, no quiero más pancho. Le decía el tipo, pues ya está, la última. Descansa. Se están enfriando esto. Como por el reto, porque lo voy a terminar y todo. Pero con 5 yo creo que yo estaría viendo. Me causa gracia porque yo tampoco puedo más, pero lo voy a hacer para el reto, boludo. Mi panza está que explota. ¿No querés poner el microondas vos después? No. No sé si lo voy a terminar, boludo, que le pongo el microondas. Fue de verdad que lleno, boludo. ¡Vamos! Me ha enfrentado innumerables retos de comida. Se ponía. Ah, ¿no te acuerdas? No. Sí, no me acuerdo el nombre. Stick. A ver, antes salí igual la voz, boludo, te lo juro. Está un poco caliente. ¿Puedo? ¿Joder? No, a ver si está caliente. Ah. Si está caliente, bro. Pensé que iba a comer de acá y tenía todo ahí y dije, pa, estás a otro nivel, bro. Ahí te aplaudo. Ahora puedo agarrar agua, ¿no? Pues ya
Claro. El chabón pasaba 5 años, ¿viste? ¿Ya puedo tomar agua? ¡Flaco la focha, flaco! Soy generoso, boludo. Te los voy a guardar para vos. Los comería para terminar el video, pero es que explotaba la panza, digo. ¿Y si se lo guardaban para aquellos? Todo así, yo. Fíjate esto con las papas. No, no hay chance, no hay chance. A mí me pasa igual en los videos. Voy a los lugares de comida con la intención de morfar todo lo que pueda. Todo lo que me den yo acepto. Pero después es tipo que hagas con las panzas chabolas. Entonces está, tenés que tipo decir hasta dónde aguantar. Además se nota que ya estás embriagado con comida. Ya estás en ese nivel en el que cual quedas tipo con los ojitos. Grabamos el siguiente video comiendo 8 chilitos. ¿8 qué? 8 chilitos. ¿No sabes lo que es chilito? No. Bueno, o sea, lo que es chilito, chilito es... la comida más uruguaya del mundo. Nunca comí, guachín, ¿qué crees que haga? A ver, que un chivito. No, comí chivito. A ver, que tremendo sangre. Ah, no, no lo comí. Ya llegamos ahí. Llegamos. Un primo viene bien. Dejamos todo. Amigo, vos te comiste 7, gordo. 7. Me comería ese, pero digo, ya está. Lo guardamos, capaz que quedan re contentos aquellos. Que... algunas palabras para limpiar. Sí, fue difícil el partido. No, pero muy rico. Pero igual. Completaste un 60% de la operación. 50, pero tú. No, ahí la noche, ¿verdad? Pensé que la vi. No te olvides que te dejamos dos videos. Uno ahí al lado de la cabeza del Cuña. Y otro acá. Para que haya más videos. Para que haya más videos. Pa, ya estoy que también. No sé ni coordinar para hablar. Para que siga viendo más videos. Glotones. Con todas las pavonas. Nos vemos. Que pasen bien. Chao, chao, gente. Ya no te tocaba. El otro lado. Ahí tenemos la cuenta: 4.40. 16 panchos, Doña Pocha. 2.69 el kilo. Calculé mal. Pensé que había 16 panes, son 8 panes. 8 panes de estos a 60 pesos. 200 gramos de queso mozzarella. Creo que era 70 pesos. Un alfajor de estos que me encanta. Y un ketchup.